carrera, dígame, ¿usted tiene algo que decir ante esta comisión congresal que le está investigando, señora? Sí, tengo algo que decir. ¿Qué tiene que decir? ¡Que me llega la punta de la teta! ¡Usted y todos los integrantes de esta comisión! ¿Qué carajo se ha creído, ah? ¿Qué me van a hacer para mi tiempo? ¡No me jodan, hombre! ¡Son unos buenos para nada! ¡Usted y su mascota! ¿Qué? Señora, por favor, respete, señora, por favor, cálmese. ¿Qué pasa? Señora, por favor, cálmese. No, solamente... ¡Tengo que cocinar! Señora, por favor, no me interesa, señora. Solamente le hemos preguntado si usted conoce o sabe dónde está el señor Bruno Pacheco. ¡Yo no sé qué mierda es Bruno Pacheco! ¿Qué le pasa a usted? ¡No me joda, no me joda! ¡Oiga! ¡No sea histérica! ¿Qué? ¡Hable! ¿Dónde está Brunito? ¡Oiga, quién chucha de hecho tiene histérica! ¿Quién es histérica y cara de otra? ¿Por qué tienen inmunidad? ¿Quieren hacer lo que le hagan? ¡Así no es, pues! ¿Cómo? ¡Están bien cojudos ustedes! ¡Una más! ¡Una más y no respondo! ¿Ah? ¡Qué revisada! ¡No mata tarao! ¡Vaya! ¡Oiga! ¡Respondo! ¡Caramba! ¡Responda dónde está Bruno Pacheco! ¡No se haga la loca! ¿Dónde está ese gordo huevón? ¿Qué creen? ¿Que soy su niñera? ¿Soy su nana? Desde aquí te digo, Bruno, desde aquí te digo, deja estar tragando y da la cara. El país quiere conocer la verdad. Además, aquí yo he venido sola porque todos han huido como ratas. Ah, ellos que son. Y me dejaron sola. Y también he venido en mi calidad de abogada. Yo sola me defiendo. Escucha, oye, bigote falso. Soy la que defenderá a esta mujer que ustedes están tratando de desaparecer porque saben que si me lanzo no paro hasta la presidencia de la República. ¡Claro! Fuerte, y mi asesor va a ser Samir. Quiero que esta comisión me diga cuáles son los elementos de convicción que me aseguren que tendré que tener un proceso conmigo, justo conmigo, por lo rápido. ¡Que me rayo rápido! ¡Carajo, le pateo el pulmón! Señora, por favor, señora, por favor, le pedimos que... ¡Orden, orden, por favor, señora! ¡Le pedimos que se calme! Sí. Usted no está en condiciones para pedir nada, señora, por favor. ¡No, cosa! Respete, respete y limítese a responder nada más. Y si quiere responder, si no, se calla también. ¡A mí nadie me calla! ¡Se calla, por favor, señora! Al final me da lo mismo porque todo va a quedar en nada, señora. Como toda la comisión del Congreso. Están abusando en mi caso para ser famosos, ¿ya? ¿Quién es el más famoso que la mamá de Melissa? ¡Ay, de chivo expiatorio! ¡Me está agarrando de piñata! ¡Me siento como Melissa! ¡Y ustedes como el papá del gato Cuba! ¡Qué barbaridad! ¡Todos son unos alcornoques! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Que cierren el Congreso! ¡Señora, por favor, guarde compostura, señora Silvia Carrera! ¡Cállese, cállese! ¡A mí nadie me manda a callar! ¡A mí nadie me manda a callar! ¡Yo quiero que ustedes tiren de corrupto! ¡Me demuestren la culpabilidad! ¡Vamos, demuéstrenme! ¿Ya? ¿Qué hice yo? ¿Qué he hecho yo? Esta comisión, que más parece un programa cómico, que parece la vacuna del humor, par de payasos, lo que son. Tiene que demostrar que yo soy culpable. ¡Basta ya de tanta payasada! ¿Qué crees que yo tengo tiempo que perder? ¡Tengo que cocinar! ¡Voy a retirar hasta que me demuestre que soy culpable! ¡Esta comisión tiene que demostrar mi culpabilidad! ¡Me llegan a la punta la teta! ¡No! ¡Usted está bien equivocada, señorita! ¡Usted no se va! ¡Nosotros la sacamos! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Que se me vaya esta señora! ¡Y será si está de grado fuerza! ¡Y si quiere se puede ir a esconder con Brunito Pacheco! ¡Qué cosa! ¡Total! ¡Igual lo vamos a agarrar, pues! ¡Así que se largue! ¡Porque respeto, guarda respeto! ¡Por si acaso! ¡Por si acaso, señores! ¡Qué suerte tienen de ganar lo que ganan! ¡Es el colmo! ¡Como tienen inmunidad! ¡Quieren hacer lo que se les da gana! ¡Así no es, pues! ¡Así no es, pues! ¡Ya! ¡Este es un terremoto político! ¡Y acá debe ser que... ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¡Uy, Dios mío! ¡Había terremoto en Japón! ¡Terremoto en Japón! ¿De cuántos grados? ¡Grado 8.1, escala de River! ¡Se desmayó el camarógrafo! ¿Cómo esta señora? ¡Dígame! ¡Señor, dígame! ¡Es justo lo que me están haciendo! ¡Es justo lo que me están haciendo! ¡Anda, wey! ¡Anda, vieja loca! ¡Tu mujer! ¡Anda a tu casa, que debe estar ahí González! ¿Sí? ¿Qué González? ¿Qué González? ¡El que entra cuando tú sabes! Al país que este Congreso se ponga a trabajar, que no hay que trabajar a Bruno.
hermanos, a Peter, a los sobrinos. ¿Qué han hecho ellos? Nada. Lo que pasa es que no aceptan que el profe ganó. La oposición, que se ponga a trabajar. ¡No a huevear! El ejecutivo y el Congreso están mal. ¿Cómo me van a perseguir? Así como ustedes, los periodistas, no lo dejan entrar, ¿sí o no? ¡Claro! A mí también me maltratan por mi acusación. ¿Se acuerdan por mí? Su acusación, métese la sangre. ¿Qué cosa? ¡Ay, señor, usted sigue aquí, por favor! ¡Ya váyase fuera acá! ¡Es el presidente de la comisión! Señora, por favor, ya sabe que se me va fuera acá, por favor, que está molestando. ¿Está usted en el Congreso? ¡Sí! Oye, cuestión previa. Aquí vas a votar tú, huevonazo. ¡Váyase acá, desgraciado! Muy bien. Pido al señor Pachueco. Señor Pachueco, salga y hable todo. El país quiere saber la verdad. Bruno Pachueco, entrégate. El Perú y yo te lo pedimos por tu culpa. Me están dejando peor que Alianza Lima. Chibi Chibi, soy Bruno. He decidido entregarme y contar todo, ya que se sepa todo de una vez. No aguanto no más. ¡No andes, escóndete, gordo huevón! ¿No te das cuenta que si hablas el país se cae? ¡Anda, escóndete, miércoles, o te mando un combo! Por favor, ¿me pueden mandar 3 pollos a la brasa con bastante papa y ají? Estoy con hambre. Me puedo comer una vaca entera y se me queda en la muela de picada. ¡Tragar, Bruno! ¡Fuera de acá! Amigos, ese Congreso es una porquería. Pido al señor Pachueco que se entregue y cuente la verdad. Entrégate, Bruno. El Perú no da para más. Te lo suplico, entrégate.